Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Serious Sam 2. Nos encontramos en el poblado ya de Branchester, que es el lugar donde se esconde el segundo trozo del medallón en el mundo de Magnor. Es un poblado muy pacífico, según nos explicaron cuando terminamos el nivel anterior, pero han encontrado los soldados de Mental han encontrado el poblado y ahora vamos a tener que ayudarle a defenderlo. Así que un nivel un poquito más variado, en mi opinión, del anterior, que se me hizo bastante pesadillo, bastante pesado, pero en este caso es un nivel un poco más variado. Tampoco creáis que va a ser, a ver, que esto va de pegar tiros, tampoco esperemos la gran cosa, pero es más bastante más divertido. Los secretos están un poquito más, algunos están un poquito más escondidos y hay otros que salen sin querer. Ya veréis. Le damos. Ok. Esto no lo hice en el vídeo anterior, me estoy acordando. Me enseñaron nada más empezar. Calculan que el tiempo estimado del nivel son unos 20 minutos, 4 secretos. Y lo primero que hacemos es darnos la vuelta. Eso es lo primero de todo que tenemos que hacer. Aquí tenemos una pequeña zona. Le damos la vuelta a este tronco del árbol. Y ya hemos encontrado el secreto, ¿de acuerdo? Esto es lo primero y más importante. Ya hemos encontrado el secreto. Pero si conseguimos completar este puzzle de saltos, nos van a dar un objeto nuevo que no habíamos visto antes. Una vida extra, literalmente. Antes nos las daban cada 10.000. Bueno, antes y ahora y siempre. Nos las van a dar cada 10.000 puntos. Pero esta. No me lo puedo creer. No la dan simplemente. O sea, existe el icono de vida extra. Manda leches. Ahora. Ojo por aquí que nos caemos. Ahora ya podemos empezar el nivel normalmente. Fijaos que tenemos. Que tenemos torretas para poder entrar y defender al poblado. Bueno, también podemos destruir el poblado, ¿no? Pero. Como que queda feo, ¿no? Pero que lo podemos cargar si queremos. Aquí munición. Cuantos más aldeanos podamos proteger, mejor. Porque nos irán ayudando a golpear a los enemigos. Tampoco es que sea imprescindible, pero es igual que en el tercer nivel del juego. Bueno, fin de zona. Nos dejan un trampolín. Ah, no sé muy bien dónde. Es facilísimo, es increíblemente fácil desorientarse en este nivel. Es estúpidamente sencillo desorientarse. Bueno, básicamente saltamos a la siguiente zona.
Y... ah, vale, ya me acuerdo de aquí. Aquí hay otro secreto más. Básicamente, conforme salimos del... a ver si lo hago bien. Conforme aparecemos en el nivel, a mano derecha, ¿de acuerdo? Tenemos esta especie de tronco gigante. Era aquí, ¿no? Sí. Tenemos una palanca, nos acercamos, la podemos usar. Y se nos baja una plataforma. Esta. Si os fijáis en la plataforma, también tiene una palanca. Si la utilizamos, subimos a una zona superior donde encontramos un tesoro. ¿Guay? Vale. Podemos bajar al estilo tradicional. No, no, tenemos que bajar al estilo tradicional. No nos dejan tirarnos. Vale. Con esto iría, sería el segundo secreto. Y ahora vendría el tercero. Este es el que he comentado antes al principio del vídeo. Y hay algunos secretos que se consiguen sin darnos cuenta. Bueno, pues este es uno de ellos. Es tan sencillo, por si acaso, pero es súper sencillo, no me lo creo, pero bueno, por si acaso, voy a hacer un save state, por si acaso, básicamente es cruzar esta zona de aquí, de tronco en tronco, sin tocar el agua, ¿de acuerdo? Y si lo conseguimos sin tocar el agua, automáticamente nos van a dar, creo que la recompensa es una bomba seria. Es decir, lo único que tenemos que hacer es esto, ¿vale? Y en el momento que cruzamos... aquí tendríamos el tercer secreto. Que no podemos... no. Además, la lástima es que la perdemos. El tope de bombas serias que podemos tener, ¿de acuerdo? Son tres. Y es un putadón, porque en el momento que pasemos, ya se ve que la puerta va a bajar. Y no nos van a dejar acercarnos a ella de nuevo. Un putadón. Bueno. Nueva arma. Bueno, nueva arma. La Uzi. La metralleta. Si os fijáis, o por lo menos es la sensación que me da, si no matamos rápido a los enemigos, conforme salen van creciendo. Entonces necesitamos más balas para eliminarlos. Y bueno, pues también te hacen más daño, claro. Con estas oleadas que tienes que estar permanentemente en movimiento. Porque aparecen por todos lados. 360 grados. Los enemigos. Bueno, salen de estas especie de bocas. Vale. Bonito. A ver si nos dan algo de... no, eso no quiero. Lo que quiero es escudo. No tenemos nada de escudo. Ah, vale. Vale. Ahora, para poder continuar, vamos a tener que tocar dos palancas, ¿vale? Aquí nos va a salir una auténtica masacre de enemigos. Y tenemos que tocar dos palancas. Concretamente es como este aparato de aquí, pues hay otro en este otro lado que ahora mismo no sé muy bien por dónde cae. Una vez que toquemos las dos palancas podemos continuar, pero van a salir un montón de enemigos. Bueno, pues en esta zona tenemos el cuarto y último secreto, así que tampoco nos podemos despistar demasiado. Bueno, la idea es justo donde está, a la derecha. Conforme entramos a la derecha, tenemos este tronco de árbol gigantesco. Y aquí lo que parece ser una puerta, ¿de acuerdo?
Y aquí tenemos otro puzzle de saltos. Aquí es menos importante hacerlo y además mucho más complicado. Pulsamos aquí, básicamente porque los saltos, no sé si se notará, pero el personaje desliza bastante. No tiene un control increíblemente preciso, tampoco es que sea necesario. ¿De acuerdo? Pero tiene un deslizamiento. Es decir, si hacemos un salto un poco más largo de lo normal, automáticamente el personaje se nos va de madre. Entonces siempre tenemos que estar, cada vez que saltamos, yo por lo menos cada vez que salto intento siempre irme un poco hacia atrás. Y a veces pues eso, me quedo corto, porque si no, el personaje hace esto, desliza. Entonces es mucho más complicado de lo que parece estas series de saltos. Hasta que no le tengamos cogido el tranquillo al movimiento de Sam, es bastante complicado. No es necesario, o sea, el secreto ya lo tenemos, ya tenemos todos los secretos. Lo único que nos falta es... ¡Oh, qué asco de...! Oh. A tomar por el culo, paso. Voy a reventarlos a todos y ya está. A ver. Mira qué armadura más chula teníamos aquí. Y yo calentándome la cabeza por esa de ahí. Vale, este es el primer botón o la primera palanca que tenemos que tocar. Esto hace bajar el puente y nos falta levantar la puerta. La otra creo que está en el otro lado. Por cierto, esos aviones que van en pasadas y lanzan bombas, de lo más asquerosito, ¿eh? Aquí está el botón que nos faltaba. Y se acabó el nivel. Dice que es un viaje especial para héroes y que para por ser nosotros quienes somos que no nos cobran. Yo reconozco que este juego hace muchísimo tiempo que no lo he jugado, ¿de acuerdo? O sea, me lo pasé en su día. Bye bye. Eso tendrá explicación más adelante.
O eso espero. Vale, Gustok. Yo hay muchas cosas que no recuerdo, es más, incluso en los primeros niveles había cosas que no recordaba, ¿de acuerdo? Habían otras que sí, pero había muchas cosas que no recordaba. Y hay cierta, incluso hay ciertos planetas que yo no recuerdo haber visitado. No sé si incluso puede ser que no se visiten porque luego la historia cambia a la mitad, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas que sí recuerdo mucho y el próximo nivel es una de ellas, ¿de acuerdo? Tengo muy mal recuerdo de ese nivel porque me llegó a frustrar muchísimo. No es que sea difícil o no especialmente difícil, pero es muy, muy pesado, ¿de acuerdo? Y en niveles de dificultad un pelín altos, da mucho, mucho el follón, ¿de acuerdo? Entonces, a ver qué tal es, no lo he practicado todavía, ya lo prepararé, pues obviamente para antes del próximo vídeo. A ver qué secretos tiene y cómo conseguirlos, pero básicamente, si no todo el nivel, casi todo el nivel, estamos montados en esa plataforma que estáis viendo y los enemigos nos van saliendo a tutipleni. Es decir, vamos con una especie de rail en el cual pues, nos tenemos que mover a derecha, izquierda, pero tenemos un cuadrado. Es más, si nos equivocamos, nos caemos, ¿de acuerdo? Tenemos que andarnos con mucho cuidado. Y como no tenemos mucho sitio para escapar, es bastante difícil el poder movernos. Y claro, si recibimos muchos golpes, en este nivel de dificultad seguramente no, pero si recibimos muchos golpes, pues más fácilmente podemos morir. Además, si perdemos un poco el norte, nos caemos por el precipicio. Y además también tiene otra cosa que tampoco me gusta, y es que vamos a la velocidad que nos dice el juego. O sea, vamos por una especie de scroll continuo y no paramos en ningún momento. Y es algo que tampoco me hace mucho. Ya le digo, no, lo recuerdo y no lo recuerdo gratamente. Si lo recuerdo es porque es una zona bastante follonera. En cualquier caso, eso será problema para el próximo vídeo. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado este Branchester. Espero que os esté gustando esta partida. Sacando el 100% de los secretos de Serious Sam 2. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.